Bolivia. Históricamente ha vivido de la extracción de materias primas. Desde su nacimiento dependía de la plata. A inicios del siglo XX, la dependencia fue del estaño, luego del petróleo y del gas. Sin embargo, esta situación no trajo consigo la anhelada industrialización y menos una distribución equitativa de los ingresos. La dependencia de la explotación de materias primas sin valor agregado entre 1999 y 2012 se ha ampliado en un 30% más, haciendo del país cada vez más extractivista, y se ubica en el segundo lugar de los países sudamericanos. La expansión de las actividades petroleras en áreas protegidas, la explotación minera, la ampliación de la frontera agrícola para el monocultivo y la explotación forestal intensifican más las actividades extractivas. Otra problemática también estructural de nuestro país es la dificultosa situación de la agricultura campesina comunitaria. Las nuevas formas de producción, relacionamiento con mercados, políticas de Estado y las mismas expectativas de las familias campesinas generan un proceso de marginalización de la agricultura campesina, situación que vive acompañada con un crecimiento acelerado de la producción que solo beneficia al sector empresarial. En ese contexto, una importante parte de los jóvenes de comunidades rurales optan por la migración campo-ciudad. Problemas relacionados con la contaminación minera e hidrocarburífera, falta de tierras para las y los jóvenes y reducidas posibilidades de educación son las principales causas. Esta situación está cambiando las dinámicas expectativas y proyectos de vida por parte de los jóvenes. Frente a esta situación, BEDE, en coordinación con organizaciones e instituciones aliadas por la defensa de los derechos humanos y territoriales, y preocupadas por la situación del extractivismo en Bolivia, inició un proceso de reflexión y acción junto con jóvenes de Tierras Altas y del Chaco boliviano, con la finalidad de plantear propuestas desde y para los jóvenes rurales en contexto de transformación socioeconómica y extractivismo. Para ello, se focalizaron acciones en 4 zonas rurales, 2 en Tierras Altas y 2 en el Chaco, en la que junto con jóvenes, hombres y mujeres, se desarrolló procesos de formación, reflexión e investigación sobre sus problemáticas. Del mismo modo, se tuvo reflexiones con jóvenes estudiantes de universidades indígenas, universidades públicas, en ciudades, jóvenes trabajadores de mineras y petroleras y jóvenes del CONAMAR, con la finalidad de generar mayor comprensión sobre la realidad de jóvenes rurales en contexto de transformación social, económica y del extractivismo en comunidades campesinas indígenas. Actualmente, más del 60% de la población es urbana, mientras que en 1976, el 58% de la población vivía en el campo. Más del 50% de los jóvenes de origen campesino e indígena viven en un lugar diferente al de su nacimiento. De acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda realizado el año 2012, el 72% de los jóvenes bolivianos vive en áreas urbanas.
Claro, migración no es porque nosotros queremos, ¿no? Porque nos obligan. No hay mucha vivencia en campo. Por motivo de educación, algunas veces, y algunas veces por el trabajo, por economía, migramos, ¿no? Por la contaminación en algunas comunidades ya existe muchísimo, ¿no? Por la minería. Los terrenos no han alcanzado, están contaminados. Sí o sí, o sea, de alguna manera tenemos que sobrevivir. Si ya no tenemos tierra, ¿qué hacemos? Ahí está la migración. No tenemos que salir a las ciudades o a otros pueblos. Buscar una manera de vivir sería buscar un trabajo. Otra problemática por la que atraviesan los jóvenes de origen campesino e indígena es la contaminación de sus territorios, situación generada por la actividad minera y la explotación de los hidrocarburos. Comunidades cercanas a estas operaciones son afectadas por la contaminación ambiental, carecen de agua de calidad para el consumo humano y animal. Los suelos están contaminados, al mismo tiempo sufren sequías, por lo que la actividad agropecuaria se hace muy dificultosa. Lo que habíamos analizado, sí, realmente algunas tierras están muy contaminadas, puede ser por la minería. Prácticamente en épocas anteriores la minería ha arrasado con todo, ¿no? Nadie decía nada, no había derechos. Ellos podían hacer, explotar sus minerales donde hay ríos, el río Ipao, hasta donde llegue el río, y todos esos terrenos prácticamente quedan contaminados. La explotación del petróleo tiene una ventaja y desventaja. Una de las ventajas es que empiezan a haber mayores ingresos dentro de las comunidades. Pero tomando en cuenta que casi la mayoría de nuestras autoridades no están tomando en cuenta que va a haber un efecto con el tiempo. Que al haber años antes no había muchas explotaciones de nuestro territorio. Hoy en día con la nueva introducción de estas empresas estamos viendo que se va empezando a ver los efectos. El efecto no va a ser de golpe, ¿no? El efecto viene dando sus pasos lentos, pero en el futuro viene a afectarnos en realidad a todas las producciones, tanto a los animales como también a las plantas, ¿no? Y ahora con el tema de los pozos petroleros, aquí como podemos ver, son puros torres, ¿no? Que son pero estas son totalmente contaminantes a nuestro área. Ya no, cuando llueve, ya eso químico que bota la, cuando hacen arder los pozos, y eso va contaminando el suelo, ya se va erosionando los campos, ¿no? Y producir, ya van disminuyendo el rendimiento de los suelos. Esa es la desventaja que tienen los pozos petroleros. Pero quienes se benefician son los, como decían nosotros, los OTBs, parte de la familia campesina y también las instituciones. Otro de los problemas que viven los jóvenes en nuestro país es la falta de tierra, producto del minifundio, y la inequitativa distribución de la tierra. Gran parte de las familias campesinas tienen poco acceso a la tierra, por lo que el acceder a tierras productivas por parte de jóvenes se hace muy poco menos que dificultoso. Ya en la actualidad contamos con todos los servicios, pero ¿cuál es la diferencia? En que tenemos todos estos servicios, pero no hay terreno, ya mucho exceso de vivienda en la comunidad. Ya al hombre guaraní ya se le quitó su área que tenía, que se le ha dado. Ya han aparecido otros dueños y han comenzado a vender su área que ellos tenían, pero ahora ya para alimentarse ya no tienen nada. Ya. Solamente cuentan con su terreno donde van a vivir apenas. Ya para producir no tienen nada. Ya tienen todos los servicios de energía eléctrica, tienen saneamiento básico. No digo todo, ¿no? Porque alguien todavía sí. Aquí, por ejemplo, Teo, ella sí ha hecho su vivienda, debe ser por sus propios medios. También ha hecho su baño, todo eso también es por sus propios medios. Quienes se beneficia con todo son las OTBs, ¿no ves? Para ellos llega todos los beneficios, pero para la familia guaraní, que es otra organización, no lo toman en cuenta. O también porque son varios hermanos, eso también es cierto, ¿no? Por decir, un papá tiene un terreno de una hectárea, para decir, ¿no? Entonces, tiene seis hijos, la hectárea tiene que repartir ya a sus seis hijos. Los hijos también tienen hijos, cosas que ya no alcanzan, ¿no? Entonces, por eso tampoco hay tierra suficiente para los jóvenes.
Todavía muchas comunidades rurales carecen de centros de educación y formación que cubran las expectativas de jóvenes y sus familias. Por tal situación, muchos jóvenes optan por la migración hacia centros urbanos para concluir estudios secundarios o superiores. Otros simplemente abandonan la actividad educativa y trabajan para su sustento económico. Migran por la falta de educación en el nivel secundario, porque vemos que solo existe el nivel primario y nuestra comunidad no existe. Y también por falta económico, por eso la gente va a trabajar a diferentes departamentos o países. Algunos grupos de jóvenes hoy muestran el interés en participar de sus organizaciones sociales y comunitarias, pero muchos se encuentran frente a limitaciones de las mismas organizaciones. Es importante que en realidad ya la juventud empiece a prepararse por todas las preocupaciones que vamos viviendo día a día, ¿no? Es por eso que, como dicen, no solo la juventud es el presente, la juventud también ahora es el futuro de nuestro país. Y es por eso que a partir de los análisis del problema tenemos que empezar también a sacar una solución para poder evitar que en el futuro vengamos a enfrentarnos con otros problemas que quizás también ya pueda ser muy tarde. Y también nosotros como jóvenes tenemos que tomar una nueva actitud con respecto a estos temas. Tenemos que ponernos la mano al pecho y ver cómo está nuestra situación en nuestras comunidades. Tal vez hay hambre, hay sequía, tantos factores. El mismo ambiente, la contaminación, la minería, un gran ejemplo, afecta no solo a uno, sino a muchos, a los que nos rodean, a seres queridos, amigos, vecinos, ¿no? Así que empezaremos a trabajar. Nosotros como jóvenes tenemos que ser activos, ágiles, así, siempre al pendiente de cada cosa, de cada nueva idea que se nos venga, ya sin miedo a hablar y decir, tengo esta idea. Frente a esta problemática, jóvenes reunidos en diferentes espacios juveniles, construimos nuestras propuestas de cara a nuestras organizaciones, autoridades y el Estado, para que se puedan generar dinámicas y políticas de apoyo a los jóvenes. No ser escuchado en las tomas de decisiones de tierra, ¿no? Muchas veces dependemos de una tierra, ¿no? Pero de la cual cada cual tenemos nuestra tierra suficiente, pero dicen suficiente, pero no es lo necesario, digamos, porque somos explotados, ¿no? Nuestra siguiente propuesta es ya no a la explotación de nuestros recursos, de nuestro territorio. Hay empresas que vienen a nuestro territorio y dicen que están haciendo bien, pero más nos están dejando pobres porque nos están, a nuestra tierra lo están haciendo infértil. El referéndum de consulta para la aceptación de las plantas petroleras en las comunidades indígenas. El segundo es participación de las comunidades para la elaboración de proyectos hidrocarburíferos. Ahora, con el siguiente punto, tenemos el respeto a la madre tierra. El primer punto tenemos como elaboración de proyectos productivos para nuestras comunidades. Otro punto que tenemos para que los jóvenes no puedan irse a otros lugares es la educación primaria y secundaria de calidad en las propias comunidades. Aquí tenemos no a la discriminación de jóvenes dentro de la organización, sí a la capacitación y formación de jóvenes líderes y lideresas. La educación intercultural productiva. El tercer punto es el fortalecimiento de la educación bilingüe. Valoración, ¿no? Tenemos que tener cada persona un nuevo líder de ese tiempo tiene que tener esos principios y valores, ¿no? Si cada uno tenemos valores y principios que nos gobiernan, nunca vamos a aceptar ese tipo de sobornos, de entregar nuestro territorio, nuestros recursos naturales, sino todo con bases, consultando a los bases, también consultando lo que es, qué dice la Constitución, las leyes, normas internacionales. En ese marco lo vamos a poder
encontrar lo que decimos el vivir bien, ¿no? Actualmente se utiliza en un término abstracto, ¿no? Volaste pa'l norte, ya quién sabe a dónde. Te fuiste muy sola, qué dolor tu nombre. A ver, ayudamos con las palmitas. Cansado algún día de esconder la vida, vuelvo alguna tarde, por amor sería. Qué pena tendrás, ves mi pena es tu herida, tu prenda llorando igual que la mía.